Muy buenas a todos. Hace unos días, Matteo Moschetti conseguía la primera victoria de un nuevo equipo heredero del Qvecka, el Q36.5 Pro Cycling Team. Y si nos vamos al ranking de equipos, vemos a un tal Bolton Equities Black Spoke en la 13ª posición. Estos serán los dos equipos de los que hablaré en este vídeo, con el que completamos los 4 equipos que han subido este año a la segunda división de ciclismo. Os dejo el vídeo de los otros dos, Corratic y Tudor, en la esquina superior derecha y la descripción. Recuerda que un like, comentario y suscripción siempre son bienvenidos si te va gustando el vídeo, y ¡vamos a ello! Empezamos con el nuevo intento de Dog Rider, el Q36 Pro Cycling Team, un equipo con sede en los Países Bajos, licencia suiza y heredero de la estructura del Qvecka Dimension Data. Rider vuelve a la carga junto a Nibali tras la desaparición del Qvecka Next Hash al final de 2021, con un proyecto que desea sentarse a largo plazo en el pelotón y que tiene su objetivo muy claro, llegar lo antes posible al World Tour. Q36.5 es el patrocinador principal, una marca de ropa ciclista de alto rendimiento que aspira a la máxima calidad y a mantener el cuerpo humano en su temperatura ideal, 36,5 grados precisamente. Pero claro, siendo una marca elitista, con ventas reducidas y no precisamente muy conocida por el público en general, la financiación de un pro team no ha sido cosa suya. Más bien de Ivan Glasenberg, un multimillonario sudafricano y residente suizo conocido por ser CEO de Glencore, una multinacional del mundo de las materias primas. Glasenberg abandonó su puesto y su interés por el ciclismo de carretera le ha llevado a invertir en Q36.5 y este equipo. Mucho más reconocidos son otros patrocinadores del mismo, como Mercedes, el banco suizo UBS o los relojes Breitling. Grandes nombres para un pro team. ¿Y qué hay de la tan reconocida apuesta por el ciclismo africano que ha definido los proyectos anteriores de Dog Rider? Pues si bien tan solo tenemos un africano en el primer equipo, Abreja, en el conjunto sub-23 continental, el que se mantuvo el año pasado como el Team Qvecka, hay otros 5, además de 4 italianos y 2 colombianos. Travis Steadman se coronó hace unos días como nuevo campeón sudafricano en ruta, así que talento tiene, al igual que el argelino Hamza Amari, segundo en la tropical Amisa Bongo. Ryder ha asegurado que continuarán dando oportunidades y promocionando el ciclismo africano. También debemos destacar el acuerdo multianual que el Q36.5 ha firmado con Scott como proveedor de bicicletas, y el mayor del equipo, que posiblemente sea el más raro y único del pelotón. Se trata de un extraño diseño con diferentes tonalidades de gris, blanco y negro y con algunos detalles en amarillo fluorescente o lima que dice reflejan la tecnología de mapeo corporal y termorregulación que caracteriza a la ropa Q36.5. ¡Casi nada! Más allá de los ciclistas, de los que hablaremos, tenemos un nombre que destaca por encima del resto, Vincenzo Nibali. Tras retirarse, el italiano no ha querido estar separado del ciclismo ni un solo minuto y se incorpora como consultor técnico, mentor y embajador de la marca de ropa Q36.5, del equipo y también de Scott. En el staff también tenemos otros nombres famosos y antiguos conocidos de Ryder, como Alex Sands, que será el máximo responsable deportivo y estará acompañado por Art Vierhouten, que viene del UAE, Gabriele Misaglia, que estuvo en el CCC y en 2021 en el Qvecka, Piotr Wadecki, también con pasado en el CCC, y Rick Reinering, hasta este año líder y director del conti holandés Volker Wessels Cycling Team. Ahora sí, vamos con los 24 ciclistas que compondrán el equipo en su primer año, repleto de diferentes nacionalidades, incluyendo a 7 italianos y un español. Tenemos a 11 que vienen del World Tour y entre ellos destacan un par de posibles líderes del equipo, aunque la figura del líder indiscutible llegará en 2024 o 25. Analizando uno a uno a los ciclistas, tenemos buenos hombres en montaña como Carl Fredrik Hagen, todo un top 10 en la Vuelta 2019 con el Lotto y capaz de hacer top 10 también en carreras de una semana a nivel punto pro como el Tour de Noruega, Gianluca Brambilla, que ya tiene 35 años pero podría volver a destacar con un papel más protagonista que en el Trek, pues hace tan solo 2 años se impuso en el Tour de los Alpes Marítimos y es ganador de etapa en Vuelta y Giro, aunque eso ya en 2016. El británico Mark Donovan, que a sus 23 años abandona su papel de gregario en el DSM y podrá mostrar todo su talento cuando la carretera tire hacia arriba. Ya ha empezado bien con un 12º en el Saudi Tour. O Matteo Badilati, que no ha podido destacar mucho en sus 2 años en el Groupama SDG, aunque acumula buenas actuaciones en vueltas de nivel .1 como el Sibiu Tour, el The Line o Hungría. Quizás el más interesante sea Damien Howson, que viene del Bike Exchange, equipo con el que ha estado desde sus inicios en profesionales allá para 2013 apoyando a los hermanos Yates. Cuando ha tenido libertad, se ha impuesto en el Tour de Hungría, el Sazka Tour o el Jaico Herald Sand Tour y combina escalada y crono. Y también tenemos a Alessandro Fedeli, que destacó mucho al inicio de 2022 con el Rusvelo y la selección italiana, antes de pasar al Eolo y ahora al Q36.5, y a Filippo Conca,
que estuvo ahí delante en dos etapas de montaña de la pasada Vuelta a España con el Lotto y podrá disputar un calendario que se le ajustará mejor. En el grupo de rodadores incluimos a Tobias Ludvigsson, que en su tiempo fue un crono bastante respetado y es triple campeón sueco en ruta y contracrono, al neozelandés Jack Bauer, el más veterano del equipo a sus 37 años y que viene de Bike Exchange, al polaco Kamil Maleki, el último fichaje del equipo, que es un ciclista muy combativo y quedó sexto en el Tour de Polonia 2020, y a Simon Sachnok, que allá por 2019 en el CCC se le vio un buen sprint también. Aunque el que liderará al equipo en ese departamento, por mucho que Sagno recupere su punch en los metros finales, será Matteo Moschetti. El sprinter italiano le dio hace unos días la primera victoria al equipo en la Clásica de Almería frente a grandes rivales como Deli, Meus, Gaviria o Christoph. Seguro que alguna otra victoria y numerosos puestos de honor caerán. Eso sí, el año pasado en el Trek no destacó mucho y no ha gozado de toda la continuidad que habría deseado. Otro fichaje del World Tour y el que será el líder en las clásicas de Pavés, tras varios años supeditado a otros, es Tom De Vriend. Si bien lo del cuarto puesto en la Paris-Roubaix del año pasado fue algo increíble, le veo más bien acumulando muchos puestos de honor en las clásicas belgas y francesas, y podría ser un buen lanzador junto a Sagnoc para Moschetti. Del Human Power Health llegan Joey Roscoff, un antiguo croner con cierta capacidad para la montaña y para filtrarse en escapadas, aunque un tanto venido a menos estos últimos años, y Nicolás Tukowski, que en 2022 por poco no ganó a Van Marke y los de Lieff en la Marelland Classic, por lo que es un añadido muy interesante. También tenemos al español del equipo, el joven Marcel Camprubí, que acumuló varias victorias en el calendario amateur español el año pasado con el Elo Cometa Sub-23 y otros jóvenes talentos como Antonio Pupio, que podría tener un buen futuro en la escalada y crono, aunque desde su segundo puesto en el Mundial Junior 2017 no ha vuelto a destacar mucho en esa disciplina, a Walter Calzoni, que muy seguramente también acabe siendo un buen escalador y quedó un décimo en la clásica de Jaén, Fabio Christen, un joven talento suizo del equipo de desarrollo del IF Education Easy Post, que también parece encabezado hacia la montaña, en su caso más la media, y Parisine y Abreja, los dos que suben del Quebec Continental, siendo Abreja el único africano del equipo. Completan la lista de 24 Filippo Colombo, que viene del mountain bike, Corey Davis, un completo desconocido que debuta como pro a los 30 años, y Cyrus Monk, un hombre rapidillo y versátil que ha estado en equipos continentales australianos. Os dejo un link en la descripción por si queréis conocerle mejor, es un personaje único. Así que tenemos una plantilla interesante y equilibrada, con opciones para todos los terrenos y una buena mezcla de veteranía y juventud. Podrán conseguir muchos puntos para facilitar la remontada con los nuevos fichajes que llegarán los dos próximos años de cara al deseado ascenso al World Tour en 2026. Eso ya es más complicado, pues con Moschetti, Donovan, De Vriend, Hagen y el resto, superar los 4.000 puntos ya será todo un éxito, creo yo. Quizás una losa demasiado grande ante rivales como el Lotto, Israel o Total Energies. El equipo forma parte del movimiento por un ciclismo creíble, y a pesar de las conexiones de Nibali y Ryder, el Q36.5 se ha quedado fuera del Giro de Italia. Aún así, su calendario será muy pero que muy amplio, según Pro Cycling Stats, con varias carreras World Tour en Italia como Tirreno o San Remo y la Paris-Roubaix. Aunque correcto al 100% no es, pues creo que no han sido invitados a través de Flandes. Estarán en muchas carreras .pre.1 y es que Ryder aseguró que el objetivo es que sus corredores tengan unos 55 días de competición de media. Muy buena cifra para un conjunto de segunda división con unas metas muy ambiciosas. Veremos si las alcanzan. Vamos ahora con el Bolton Equities Black Spoke, el último equipo que ha subido este año a la segunda división, el primer neozelandés en la historia en hacerlo. Si el año pasado visteis el Tour de Bélgica o el de Luxemburgo, seguro que recordáis un equipo que en varias ocasiones tomó la cabeza del pelotón, mostrando sus desconocidos colores azul y amarillo e incluso logrando una victoria en el segundo. Pues ese era el Bolton Equities, un conjunto fundado hace 4 años como un club de formación, una escuela ciclista para jóvenes promesas neozelandesas. En 2020 dio el salto a la categoría continental para ofrecerles las mejores oportunidades en Europa que llegaron en 2021. El año pasado acabó como el mejor equipo continental del ranking UCI por delante de casi todos los conjuntos de segunda división, salvo 4, y este año continúa su progresión convirtiéndose en Pro Team. Por lo tanto, su ascenso es claramente merecido, una progresión natural podríamos decir, y viene acompañado por una mayor inversión y compromiso por parte de Murray Bolton, el multimillonario neozelandés que financia este proyecto a través de Bolton Equities, un grupo inversor privado. Este Bolton fue persuadido para iniciar esta aventura por Scott Wheaton, general manager del equipo, y del resto del staff que se ha doblado para este año puedo destacar al director deportivo Frankie van Hassebroeke, un belga que ha trabajado anteriormente en equipos asiáticos u oceánicos masculinos y otros femeninos y que planifica la temporada europea del Bolton Equities.
Todo esto permitirá que esta escuela ciclista mantenga su identidad, realice un programa doble de carreras, incluso en dos continentes, y se confirme indudablemente como la referencia para todo el talento kiwi que quiere alcanzar el profesionalismo, teniendo acceso a algunas de las mejores carreras de nivel punto pro europeas y quizás alguna World Tour, aunque de momento no han tenido suerte salvo la Cadel Evans Great Ocean Road Race. Las bicis del equipo serán Pinarello y en cuanto al maillot, han cambiado el azul por el morado, que pasa a ser el color principal de la equipación en vez del amarillo, reservado para el nombre, costados y líneas inferiores. Seguro que llamará la atención. La plantilla está formada por 20 corredores, el mínimo permitido por la UCI para los Pro Teams, y en principio es de una calidad menor a las del Tudor y Q36.5, aunque ni de lejos la peor de entre los Pro Teams, especialmente si nos atenemos a los resultados del año pasado. Al bloque neozelandés se han añadido para este año un irlandés y otros dos británicos que son a Mark Stewart, otorgando una mayor dimensión internacional al proyecto. Varios de los ciclistas también están especializados en la pista, como el propio Stewart, George Jackson o Matthew Bostock. Entre los más destacados tenemos a Aaron Gate, que tuvo un muy buen 2022 imponiéndose en una etapa del Tour de Luxemburgo, en los Juegos de la Commonwealth o la General del Tour de Elas y haciendo top 10 en el Tour de Bélgica, el de Luxemburgo o la Pôle-Normande. A pesar de estos resultados, nadie apostó por él en Europa al tener ya 32 años, por lo que se ha quedado un año más en el Bolton, que estrenó con un prometedor 12º puesto en la Cadel Evans Great Ocean Road Race y el campeonato neozelandés de crono. James Fuchs es otro nombre importante, campeón neozelandés y oceánico en ruta el año pasado y ganador también de la Ronde de l'Oise. Es un ciclista versátil y agresivo y estuvo a prueba en 2019 en el Mitchelton Scott, actual Jacques-Alula. James Oram ya ha empezado a un buen nivel este 2023, imponiéndose en la New Zealand Cycle Classic y sus compañeros Ryan Christensen y Logan Curry en el Nacional Kiwi, por lo que parece estar dejando atrás unas temporadas un tanto flojas y será una buena opción para las generales. Otra buena opción del equipo para las pequeñas vueltas por etapas es Mark Stewart, que el año pasado se impuso en la Tourul Rumanei, una prueba de nivel 2.1 rumana, y en la New Zealand Cycle Classic, e hizo podio en el Tour de Elas que ganó su compañero Gates. El equipo fue uno de los grandes protagonistas de la prueba rumana, en la que Tom Sexton se impuso en el prólogo, mostrando sus condiciones contra el crono. Uno de los mejores ciclistas del equipo es el recién llegado Rory Townsend. Si nos basamos en su temporada 2019, el actual campeón irlandés tiene capacidad de sobra para cosechar buenos resultados en semiclásicas belgas y francesas, y algunas etapas más o menos moviditas gracias a su combatividad y punta de velocidad. El británico Matthew Bostock también llega del Beef Sangor, y quizás sea la mejor opción del equipo en las llegadas masivas junto a Townsend tras sus buenas actuaciones al sprint estos dos últimos años. Aunque en este campo no podemos olvidarnos de Luke Matway, con varias victorias en el calendario asiático y neozelandés e incluso una carrera húngara, el Gemenk Grand Prix. Otro venido del Viv Sangot, Jacob Scott, tiene un perfil muy interesante para las clásicas de pavés y cotas, quedando séptimo en el Tour de Lovaina que ganó Kampenaerts y tercero en la Rutland Medlon Classic. Es además el ganador del ranking nacional británico de 2022. Antes de pasar a los jóvenes talentos, tenemos a Regan Gough, campeón contra el crono neozelandés el año pasado tras deambular unos años en clubes neozelandeses locales. Ryan Christensen, que se defiende en el pavés, gravel e incluso las colinas y podría ser un buen lanzador para los sprinters. Y tres que estarán muy posiblemente limitados a tareas de gregario a la espera de su oportunidad. Paul Wright, Ethan Budd y Ollie Jones, que podría desvelarse como otro buen elemento para las generales. Vamos ahora sí con las promesas y empezamos con Logan Curry, que parece tener un prometedor futuro en la crono, pues fue cuarto en el Mundial Sub-23 y quizás también en las vueltas por etapas no demasiado duras. Ganó hace unos días el campeonato neozelandés Sub-23 contrarreloj, sacándole eso sí casi 2 minutos a su homónimo élite, Aaron Gate, del que ya hemos hablado. Las vueltas por etapas será el territorio de Josh Barnett, uno de los mejores talentos kiwis, que se ha probado en BMX, ciclocross y mountain bike y está dando el salto a la carretera. También George Jackson podría ser un escalador decente, aunque está por ver. Michelle Fitzsimmons es el más joven del equipo. Josh Kench lo hizo muy bien en la Gylne Gutwer, la prueba de escalada del Juno X Development Weekend. Y el último del equipo es Bailey O'Donnell, del que no tengo nada que decir. En definitiva, con los añadidos británicos e irlandés, se queda una buena plantilla si nos ajustamos a los resultados tan satisfactorios que vimos en 2022, incluyendo 8 victorias en campo europeo. Gracias a los campeonatos y al calendario profesional neozelandés ya finiquitados, se sitúan en el puesto 13 del ranking con 750 puntos. En marzo, previo viaje a Ruanda, darán comienzo a su larga estancia en Europa desde su base en el sur de Francia, cerca de la frontera con Italia.
Este año estarán en más pruebas de nivel .pro, por lo que la presión será mayor, aunque los jóvenes kiwis podrían foguearse también en pruebas de nivel .1 y .2. El objetivo de este año es ganar una carrera 1.1 que tenga cobertura televisiva, algo que creo deberían conseguir sin muchos problemas, y tendrán que mostrarse en la carretera para recibir alguna posible invitación a carreras World Tour. La meta final del Bolton Equities es participar en el Tour de Francia, y aunque eso todavía quede lejos, el camino está marcado y solo queda soñar. Y con esto damos por concluido este vídeo con los otros dos equipos que han subido a la segunda división este año, el Q36.5 y el Bolton Equities Black Spoke. Si habéis llegado hasta aquí, like y suscripción siempre son bienvenidos y se agradecen mucho. Nos vemos en unos días.